Y bienvenidos a otro vídeo más de Clash Royale, Road to Arena Legendary. Este sería el 6, número 6. Lo siento mucho por no estar grabando, porque estoy muy liado con el curro y demás. Apenas tengo tiempo para jugar ese juego en el móvil, no tengo apenas para jugar a tiempo en el ordenador. De todas maneras, estaba viendo un par de juegos y demás. Vamos a ver qué nos va tocando por aquí, porque hace bastante tiempo que no jugamos y tenemos bastantes cosillas acumuladas. A ver, ya sabéis que no he abierto ningún cofre prácticamente sin vosotros, o sea, sin grabarlo. Vale, nos ofrecen arqueras que nos vendrían muy bien, así que vamos a ver la posibilidad de comprarlas, aunque tenemos muchas cosas para subir. Venga, vamos a abrir estos cofres de oro. Vale, y creo que ya ha empezado lo del clan, así que vamos a darle cañufera. A ver. Vamos a pedir Valkyrias que hace. Hace un tiempecito decidí utilizarla en esta cuenta, porque no la utilizo en ninguna de las otras cuentas apenas. Y la verdad que sería una carta fácil para donármela y aparte que es buena, que es dura. Vale, vamos a ver qué podríamos hacer con la Valquiria, copiando lo mismo. Copiando lo mismo. Vale, copiando lo mismo, pero. Valquiria. Valquiria. Vamos a usarla por la bola, por ejemplo, aquí. Y la vamos a mejorar otra. No nos olvidemos de nuestra baraja, que es la importante realmente. Vale, tenemos que subir estos dos. Vamos a probar un poco la Valquiria. Y nos faltarían los lanceros. Vale. Pues creo que todo está correcto, vamos para adelante y a ver qué tal se nos da este Road to Legendary. Vamos a ver. Nivel 4 contra nivel 4, va bien. Vale. Pumba que te crió. Se me había olvidado poner música, podríamos poner música. Vamos a ver si les dan bien. Vale, está bien defendido. La mosquetera detrás de él lo hace clave. Por si nos echa la hordita de esbirro, o sea, la hordita de esqueletitos. Aunque fíjate con la mía la que le he liado. Eso ya está tirado, oh, coño. Vale, mosquetera. Fijaros la valquiria. Son 100 puntitos casi. Vale, ven para acá, amigo. Y si terminas con ese, 20 para acá. Pues está siendo un abusazo de la leche, ¿eh? Vamos a buscar música ahora mismo. Yo voy a poner musiquita. Vale, un segundillo. No estoy viendo lo que ha tocado, así que si ha sido un cofre de pepino, sería la leche. Vale, aquí tenemos musiquita. Y vamos a darle duro. Primer cofre de plata que nos llevamos. Y nuestras tres primeras gemitas. Nuestras tres primeras coronas. Vale, gigante. Pues al pelo. Estaba viendo, pero yo creo que le vamos a hacer más daño nosotros a él ahora, ¿eh? Vale, esa Valkyrie hay que acabar con ella rápido. Ahora hay bastante daño porque la mosquetera más las tres arqueras, ya podéis ver. Vale, el príncipe, antes de que se acabe, se carga eso. Utilizamos el caballerito y yeah.
Pues teniendo esta toca, no sé si venirme por aquí. Vamos a ahorrar elixires. Elixirex. Vale, vamos a ver. ¿Dónde ibas tú, amigo? Amigo mío. A ver. Vale, por ahora vamos bastante bien, gente. Yo creo que no hay problema. Eso no llega ni a tirárnoslo. Pero vamos a tirar por ahí la Valquiria. Vale, yo creo que vamos bastante bien. Mira, Valquiria contra Valquiria. Le echamos algo más y ahí. Y entonces sí que está tirada. Y está el 4. Y creo que incluso la podríamos subir al 5. Vale, mira el mini peca. Ese no dura nada. ¡Ay! La mosquetera, no. Vale, es un level 5 contra un level 4, así que poco está hablando. Vale, la hecha malísima en las cartas. Ha podido echar antes gigante, hombre. Le hacemos el lío. A ver si somos capaces en los últimos segundos de tirarle ya eso. Que le queda nada, coño. Venga, las dos mosqueteras. Vamos, mosqueteras. Vamos, mosqueteras. Vale, ya está hecho. La verdad es que son nivelitos bajos y demás, pero el mazo, la baraja está bastante bien, ¿eh? Bastante easy. Luego me gustaría que me dijerais en los comentarios si a algunos os gusta un poquito de Yu-Gi-Oh y demás. Me lo he descargado en el móvil, hay una nueva app y está bastante chula. Seguramente que traiga algún vídeo, traiga algún gameplay del juego, porque yo lo voy a jugar, la verdad es que lo voy a jugar segurísimo. Vale, vamos a ver. Vale. Vale. ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué mal lo he echado! ¡Qué mal lo he echado! Pero aún así voy a tocar algo. Voy a aprovechar y he hecho la mosquetera para que ayude algo a la Valquiria, ya que encima no nos echa. Vale, eso estaba tirado hasta sin la mosquetera, pero bueno. Tirar la torre con la paranoia. Encima nos ha llevado la Valquiria para acá, pero bueno. Vamos a ver cómo lo defendemos ahora y cómo lo podemos atacar. Tiene el globo, que es la mala fe que tiene para nosotros, pero bueno. Tampoco es tanto y vamos a entrar en el elixir 2x2. Vale, prácticamente se ha cargado el bombardero nomás. Vale, elixir por 2, ¿eh? Vale, encima yo le tiro más cosas ahí en medio, pero bueno. Vamos a ver cómo apoya eso. ¡Vamos! Pendiente de 18 segundos, eso ya no me puedes tirar. No me puedes tirar con eso nada. Incluso puede ser que ahora, gracias a eso,
Le hagamos el lío y se la tiramos. Muy frescas esas tres coronas que nos vienen muy bien para conseguir el primer cofre de oro. O sea, seguramente que tengamos para desbloqueado. Dale. Va, a la falta de uno nos quedamos. Pues la verdad es que vamos bastante bien. Porque la Valquiria se ha parado detrás y no ha hecho nada. No vamos bien. La Valquiria la ha utilizado manquísimamente. No sé cómo lo vamos a hacer porque la verdad es que nos jode mucho la puta caseta, pero bueno. Vuelvo a sacar otra. Vamos a ver, hay que hacer lo mismo, pero en vez de Valkyrie hay que sacar el bombardero. Es lo único que veo. Con lo cual, esto va por aquí. Esto va por aquí y el bombardero va ahí. Entonces, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora. Esta chuparla, compañero. Eso tiene que llegar por huevos. Eso tiene que llegar por huevos. Eso es torre por huevos. Mira la casa esa, me cago en toda su raza la casa. Venga, dos mosqueteras. Ha quitado mosqueteras por 3 de oro, o sea, por 3 de elixir, no pasa nada. Mira el bombardero, luego, ¡bumba! Vale, ojo. Dentro de los 18 segundos, vamos a ver si nos funciona eso y no nos tira la flecha. Está bien, hombre, está bien. Hemos podido tirar las otras, pero bueno. Nos faltaba una copa para conseguir el cofre de oro, así que... Boquitas cerradas, vamos a ver qué nos toca. 5 cosas. Vale, esas arqueritas, fijaros ya lo que tenemos que comprar, nada y menos. Y chozas, vale. Poco que utilicemos, pero bueno, las arqueras por lo menos. Vamos a ver. Esas dos arqueras. Y tenemos 500 de oro. Por 500 de oro yo creo que vamos a mejorar las arqueras precisamente. O sea, por 400 de oro vamos a mejorar las arqueras. Vale, pues venga, vamos a echar las tres partidas o cuatro esas de Marraba y de Fey para hacer la misión esta de conseguir otro cofre de oro. Valquiria. He tenido que tirar más arriba la Valquiria, tío, se me va el perol. No sé utilizarla, no sé utilizarla. La verdad es que todavía no sé utilizarla. Si pegan algo las arqueras, gracias al caballero, nada. Es que eso no lo puedo defender, que eso es una guarrada, hombre.
Vamos con la Valquiria. Rechupeteando. Rechupeteando, pero nos tiene tocado, ¿eh? No va, empecemos a vacilar, que todavía falta condumio. Si es que me deja tocado, tío. Valquiria, es que no, no. Muchas veces, amo, muchas veces. Siempre te va a venir mejor el Elixir que te tire la torre, que tener una torre. Mejor una torre menos y un porrón de Elixir, ¿sabes? Pero en esta ocasión no me gusta a mí eso, ¿sabes? Es que tiene la hordita de fierro. Y en estos niveles es muy letal eso. Me va limpiando todo. Quizás mejor que la Valquiria sea el bombardeiro, porque no, por el tema de que no le estén pegando en plan físicamente al lado. Pero es que está muy difícil esto, tío, está muy negro. Puede ser que ahora tengamos el momento de aprovechar. ¡Qué pasada! Para el pelo. Lo malo que es una, ¿no? Ha sido una solo, ¿no? Vale, ahora nos dan oferta de esta de 1 euro. Ah, que entró en arena 4. Una oferta de 1 euro, amiga. 1 euro. No, no quiero oferta. Quiero mi cofre de oro. Que trae sus 300, 200 pavetes y es muy rico, muy noble. Vamos a ver. Vale, por nuestra parte el pelo. Vale, gracias por gastar más. Y sobre todo si es así, mejor. Vale, mosquetera. O sea, sí, mosquetera. Pensaba que había dicho Valquiria. Mosquetera y yo creo que arquera. Lo tenemos ahí el bombardero. ¡Oh, hijo de la gran puta! Menos mal que no mató al gigante ni a la arquera. Bluff. Bluff. Que va a gastar otro misil para eso. Vale. No, y pensaba que había sido otra cosa. En ningún momento me había dado cuenta que era un dragón, o sea, un bebé dragón, tío. Tenemos que aguantar eso, se lo va a cargar esto, segurísimo, sí. Tenemos que aguantar y hacer una oleada pepino y si nos llegamos la cabeza, o sea, si le ganamos, le hacemos las tres flipando, o sea, más que mejor. Vale, eso dudo que toque, si toca, vente para acá. Mosquetera. Lancero. No creo que llegue a tocar, dudo mucho con la mosquetera. Y bombardero, ayuda y vamos allá. Ahora cae entero, yo creo. Misil otra vez. Gracias por quitarte el misil. Ah, puto bebé dragón de mierda. El bebé dragón más odio la puta partida entera, tío. No me jodas, tío.
En el último momento me va a hacer eso. Te jode, princesa de mierda. Chupala, maricona. Estaba imposible que me ganara. Lo que pasa es que yo soy más picado que... Vamos. Dale. 3, ya llevamos 4. Tenemos que hacer 2 partidas de 3 obligadas. Venga, vamos a intentarlas. Que nos toca contra gente al 5 y encima en China ahora de mierda, tío. Chinapo de mierda, a ver. A ver el chinapo que hace. Oye, amigo, ese es muy malo. Bombardero. ¡Bomba, bomba! Ay, claro, pero me ha quitado eso. Vale, nosotros le hemos quitado también de allí, ¿eh? Venga, rápido. Temazo. Puta valquiria de mierda, que luego la mía no hace nada. Pero las suyas me paran todo. Venga, esa mosquetera que va de 100 en 100, ¿no? Lo hemos hecho bien, ¿eh? Lo hemos hecho bien. No. No lo hemos hecho bien. Bueno, sí. Sí. Porque eso va a explotar y nosotros seguimos teniendo tropas. Vale, seguimos teniendo tropas. Una flecha. Una... Absurdo, tío. Vale, un torre bombardera, pues te va a joder porque vamos. Espero que el bombardero desde allí no llegue a la torreta. Estamos haciendo lío por los dos lados como podamos. Vale, una ya la hemos hecho. Y la otra se la podríamos intentar también, pero bueno. Era un chino, así que nos podemos dar por satisfechos. La verdad. Vale, 5, 2 partiditas, venga, hombre. Una buena contra un nivel level 4, ahí como yo, tío. Si es que me toca contra los putos pepinos. Torre infernal, tío. Torre infernal. Encima mal hecha, tío. Encima mal hecha. Venga, tenemos al caballero. Las dos... Arquera y la mosquetera, eso es torre seguro. Torre. Por eso, pues no sabes utilizar la torre infernal esa, la torreta infernal. Vale.
Ojo con el bombardero, que es la polla. Mira las bombitas del bomba. Ay. Dragón es muy bueno. Vamos a utilizar ahora la otra baraja que tengo. Que lo tengo al dragón, al baby dragón. Incluso creo que lo tenemos igual al 2. Vale, una hordita rica por ahí. Que vengan para acá. Da igual. Caballero me gusta, pero tela, ¿eh? Llega rápido. Dentro de que cabe. Quita vida. Fíjate el bombardero. Ay, que se ha bajado esto, ¿no? Se ha bajado esto y no me he dado cuenta, tío. Claro que se ha ido bajado, pero tela. Se me da la cabeza, pero no me he dado ni cuenta, gente. Lo siento mucho. Última partida. Y piramos, y ahora vemos cuántas cofres hemos, cuántas coronas le hemos hecho a ese cofre de clan. Y nada, lo siento mucho lo que os he dicho antes. Espero tener ahora un poquito más de tiempo, intentar echarle los 5, 10, los 15 minutos que me pide esto, que me requiere, y haceros el vídeo del draft legendario. Lo que pasa es que si tengo mucho trabajo, está jodida la cosa. Vale. Vale, un gran peca. Escucha, eso va a quitar media torre, ¿eh? Mira el gran peca. Ay, a tu Kelly. Al 3 tampoco va a hacer tanto. Ah, oh, qué cabrón. Es que no quiero que me toque ninguna, ¿sabes? Ya que estamos así, que no nos toque ninguna. Vale. Una flechita le falta a esa. Nada, yo creo que podemos reservar y a este le podemos hacer las 3 fácil. Me jodas que se va por torre, tío. Pedazo de carpa, loco. Le voy a echar ahí porque ya que está tendrá que defender esto y mira. Y lo bombardero, toma. Voy a pillar, maricona. Voy a pillar que todavía no te has dado cuenta ni de eso. Sí, pues échale furia a eso. Échale furia a esto. El síndrome. A ver. New. Ah, bueno. Pensando que tenía hueco, gente. Digo, ni uno de oro, sí, está aquí. A ver, 300. Mira, han subido, ¿eh? Desbloquear la hordita, pero no la quiero. Cuatro. ¿Bombarderos? ¡Holy shit! Bombardero 29, está bastante crema, Lo subo. Vale, nos quedamos con 150. Tenemos 3 para mejorar, gente. Os voy a dejar ahí. Claro, sí que hemos jugado con esta. Y os he dicho que iba a jugar con esta. Bueno, no pasa nada, lo dejamos para el siguiente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, gente, si así es, darle el like enorme para apoyarme y para que yo tengo un poquito más de ganas de hacer esos vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.